Muy buenas tardes, estrenando de nuevo. Como les decía, el día de hoy les voy a presentar un platillo que proviene de la parte norte de nuestro país y es una excelente opción para esta temporada de la cuaresma. Vamos a ver. Caminando por el mercado Escobedo, se nos antojó un platillo muy fresco para este calor. Así que decidimos ir a la cocina de Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Majo? Muy bien, bienvenida. Pues bueno, Majo, bienvenidos otra vez y nada más para comentarles que el día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso aguachile estilo Sonora Sinaloa. ¿Cómo ves? Básicamente, este negocio está basado en muchos preparativos de allá, del norte. El ingrediente principal para poder preparar el aguachile es el chiltepín. Los ingredientes principales obviamente es el camarón, porque este es un aguachile de camarón. Ya lo tenemos crudo, ya lo tenemos partido a la mitad. También tenemos el limón, que es muy importante en este preparativo. Tenemos el chile verde, que aquí lo tenemos en pantalla. Tenemos aquí también lo que viene siendo el chiltepín, que les acabo de comentar ahorita, que viene de allá de... Lo traemos exclusivamente desde allá de Sonora. Se pica la cebolla morada y también se corta el pepino en pequeños pedazos. Pimienta negra y sal. El primer paso es básicamente abrir a la mitad de nuestro camarón. Ya después se le exprimen alrededor de 10 limones. Hasta que agarre un color un poquito más anaranjadito, más, un poquito más colorado, ¿no? Y aquí lo estamos viendo en pantalla que se ve mucho más diferente que cuando está totalmente crudo, ¿no? Posteriormente ya agarramos el chile verde. Puede ser un chile, ahora sí que dependiendo de qué tan picoso lo quieras, puede ser desde uno chiquito hasta uno un poquito más grande. Y como dicen allá en el norte, pues lo toreamos, ¿no? Luego lo partimos en pedazos pequeños y se lo echamos al camarón. Agarramos de 5 a 10 chilitos chiltepín y los molemos encima del plato. Agregamos sal al gusto y un puñito de cebolla morada y pepino. Todo se revuelve y finalmente se le da una presentación al plato en donde lo vamos a servir. Esto para que se vea más agradable. Ya tenemos aquí nuestro plato. Agarramos tantitita sal. Se la ponemos previamente a nuestro pepino para que no esté tampoco tan seco en sabor. Como toque final, una espolvoreadita de pimienta y voilà, tenemos listo el aguachile. Adelante, vamos. María José Amerena, Azteca Noticias. Esa fue su sección A Comer y nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes.